gaur kurtso berri bati hasiera emango diogu. Oraindik ere dinamika honetako aldarrikapenak lantokietaraino eramaten jarraitu behar dugulako. Eta oraindik ere salbuespen legediak dakartzan urraketak salatu eta egungo espetxe politika aldatzea exigitzen jarraitu behar dugulako. Garrantzitsua da urte hauetan emandako pausoei balioa ematea. Lehen graduaren amaierak, ondoren egindako hurbilketak, urrunketaren amaierak, aldaketa horiek ordea bai jendarte aktibazioari eta baita alderdi, sindikatu eta instituzioen akordio eta batasunari esker gertatu dira. Horregatik, ezinbestekoa dela uste dugu akordio eta aktibazio bide hori garatzen jarraitzea, salbuespen legediarekin amaitu eta gradu progresioaren blokeoarekin behin betiko amaitzeko. Eta argi dugu, guri ere dagokigula elkarlan eta aktibazio horrekin jarraitzea, salbuespen neurriekin amaitu arte. Elkarbizitzarako eta konponbiderako pausoak ematen jarraitzea guri ere dagokigula. Denok izan behar dugulako bidearen parte, guztion bultzada hasitako urrats txiki horiekin, salbuespena atzean utzi eta etxera bidea gertu izatea delako helmuga. Guztion artean lortuko dugu. Hoy damos inicio a un nuevo curso, porque todavía hoy existe la necesidad de llevar a las reivindicaciones de esta dinámica a los centros de trabajo, porque todavía tenemos que denunciar las vulneraciones que suponen la legislación de excepción y exigir la necesidad de cambiar la actual política penitenciaria. Es importante poner en valor los pasos dados estos años. El fin del primer grado, los acercamientos posteriores, el fin de la dispersión. Sin embargo, estos cambios se han producido gracias tanto a la activación social como al acuerdo y unidad de partidos, sindicatos e instituciones. Por eso, consideramos imprescindible seguir desarrollando esta vía de acuerdo y activación para acabar con la legislación de excepción y acabar definitivamente con el bloqueo de la progresión de grado. Y tenemos claro que nos corresponde también a nosotras continuar con esta colaboración y activación hasta acabar con las medidas de excepción. Es necesario seguir dando pasos hacia la convivencia y la resolución, porque todas tenemos que ser parte del camino, porque con esos pequeños pasos iniciados por el impulso de todos y de todas, el destino es dejar atrás la excepcionalidad y tener cerca el camino de casa. Lo conseguiremos. Eskerrik asko.